Queridísimos televidentes, radio oyentes de su programa Pastores con Olor Oveja. Estamos llegando casi al final y siempre este momento es muy especial porque son tantos los hermanos que nos envían saludos, que nos siempre están ahí sintonizado el programa, este programa que es semanal. Y recientemente pues, han enviado un saludo muy especial. Agradezco desde ya a la señora Ruth Durán de Santiago de los Caballeros, que le ha enviado un saludo muy especial, ¿verdad, padre? Claro que sí, yo estuve ahí en la catedral de Santiago. Nos encontramos con muchísima gente que sintoniza Televida, el canal católico de la familia, y esta señora se nos acercó, dígale a Monseñor, y bueno, tenemos el video de su saludo, que ella sí ve el programa y está muy contenta de que llegue hasta allá. Otra gente que sí vamos ve. Vamos a ver el video para que sea, para no interpretarlo. Salud. Yo soy de Santiago, Ruth Durán, le quiero dar un saludo muy cariñoso a Monseñor Arzobispo Soria. Yo veo su programa que es muy interesante y le pido al Señor que siga creciendo cada día más. Excelente. Muchas gracias, señora Ruth, muchas gracias, qué bueno. Sí, y tenemos muchas personas que estaban allí en la catedral que son de los pueblos que están alrededor de Santiago. Sí. ¿Qué era lo que había en la catedral? Estaban celebrándose las fiestas patronales. Sí, las fiestas patronales. Y un día, pues, se dedicó a la comunicación y se invitaron a todos los comunicadores y a los artistas de Santiago. Y Monseñor Tomás quiso, Morel, invitarme para que Televida estuviera y también pudiéramos celebrar la Eucaristía. Y allí nos encontramos con la sorpresa de cuánta gente está siempre en sintonía con nosotros. Qué bueno, nos alegramos y nos alegramos también que tú tengas una proyección internacional. Sobre todo para el área. Monseñor, el saludo no fue para mí. Es que Televida se está viendo en todo el país. Gracias a Dios, es una bendición. Sí. Aprovechamos Nagua, que tiene algo que ver con usted. La gente de Nagua está en toque de queda. Así. Y al párroco allá, decirle que estamos haciendo los arreglos para que pueda venir. Se me acercó uno de Nagua. ¿De la Santísima Trinidad o de la Altagracia? De la Altagracia, que quería venir a la Santo Domingo. Estamos dando los toques finales para un equipo SWAP que nosotros vamos a tener móvil para hacer presente el canal en estas comunidades. Cuando así vayan eso, para Nagua, avísenme. Le vamos a avisar, Monseñor. Monseñor, claro, pero hubo también otra actividad, otro evento muy importante como todos. Es la inauguración del nuevo edificio de la Pucamaima. Estuvo ahí. Ahí estuve yo. Ahí se duro. Sí, míralo ahí. Pero está ahí. Saludamos al padre Alfredo de la Cruz. Ahí era rector, ¿verdad que sí? Ese edificio que está dedicado a ingeniería y medicina. Avances tecnológicos grandísimos. Nos alegra inmensamente cómo va marchando las universidades católicas, sobre todo, y esa es la Pucamaima. Pronto vamos a inaugurar el nuevo edificio de la Católica, de la Católica Santo Domingo. Oye, maravilloso, entonces. También es... hubo una graduación de la Pastoral de la Salud, donde ha participado usted, Monseñor Sol Trini, también trabajando. Ahí vemos a las madres también graduándose. Ahí se están graduando. Ya hay que felicitar el trabajo que se está haciendo. Pero esta graduación, ahora avisamos esto, de que queremos, se va a comenzar otro grupo, y queremos que formar más agente de Pastoral de la Salud. Se va a iniciar ya pronto un nuevo grupo. Ay, pero qué bien. Me alegra que la Pastoral de la Salud va creciendo tanto en servicio también, en agentes de Pastoral de la Salud. Otra actividad que se llevó fue el jueves, el viernes y el sábado, este primer congreso eucarístico, donde se inauguró, claro está, con la hermosa celebración ahí presidida por Monseñor Osoria. Ahí estaba yo.
Ahí está. A casa llena, ahí sí podemos decirlo. Y también un día de trabajo, jueves por la mañana. Y ciertamente la respuesta y los frutos que vendrán de allí, ¿verdad? Aquí avisamos de una vez que por nuestro canal Televida, el canal católico de la familia, iremos pasando las conferencias, el padre Abelino, la hermana, y así las conferencias en un horario especial que vamos a anunciar. Ojalá que no se la pierdan los hermanos televidentes, porque eso fueron conferencias realmente que ayudan muchísimo, sobre todo en este año de la Eucaristía. Y otra actividad fue una toma de posesión de algunos administradores parroquiales. De manera que felicitamos Santa al de padre Santa. Mario Dalmací Jiménez, que tomó posesión en la parroquia Santa María Reina. Le felicitamos por su hermosa celebración que tuvieron, cuánta feligresía en la parroquia. También al padre José Israel Escarramán, que tomó posesión en la parroquia Nuestra Señora de la Esperanza. Ambos han tomado posesión. Ahí está la parroquia Santa María Reina, Monseñor Benito. Ahí están toda la orden de los Agustinos. Un saludo especial a cada uno de ellos, que están trabajando fuertemente, sobre todo en esa zona oriental. Y así sucesivamente, nuestro saludo a cada uno de esos administradores parroquiales. Yo quiero dar una nota alegre también, alegre por la partida de doña Amantina, doña Mancha, la mamá de Monseñor Diomedes. ¿Por qué digo alegre? Ella murió después de muchos años de edad, pero su partida no es para entristecernos, es para alegrarnos. Agradecemos a Mancha, la señora Amantina de León, su vida, su alegría, su humor tan bueno, su humor tan bonito. Le agradecemos y le agradecemos que nos dejara a Monseñor Diomedes, claro, el que sí, presidente de la conferencia, mi querido amigo y hermano. Qué bueno lo que la hemos conocido allá en la Yautía, ¿verdad? Y fuimos a su casa para hacer un video con la ordenación de Monseñor Diomedes cuando fue elegido obispo. Nos recibió, nos abrió su casa y sus hermanas también, sus hermanos, de modo que qué bueno que ha partido en alegría y en paz a la casa del Padre, donde es su sitio. Y qué bueno que la iglesia y nuestra arquidiócesis de Santo Domingo, pues siempre están con actividades, eventos, celebraciones, siempre activa en la evangelización, cuando no es en un lugar de una vicaría, pues en la otra o en el Distrito Nacional. Pero siempre estamos ahí en la evangelización, la formación y también en la pastoral metido. Monseñor, hemos llegado al final y los fieles y los televidentes esperan esa bendición especial como cada semana, Monseñor. Queremos agradecer a Dios su presencia, el que nos dejen entrar en su casa, y no solamente en su casa, sino también en su corazón. Y por eso agradecemos también su bendición. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Hasta la próxima semana. Que Dios le bendiga.